Estos 2 años del fotomuseo han sido 2 años de aprendizaje, de muchas experiencias, y sobre todo han sido 2 años en los que los retos son diarios. Se ha consolidado como un espacio propositivo, como un espacio innovador, como un espacio en el que se pretende hacer mucho más allá de exposiciones, que sea un espacio de experiencias y que cada actividad que se realice aquí sea una experiencia educativa. Todo lo que está ocurriendo hoy en día está atravesado por la cultura digital. Las empresas más ricas y grandes del mundo son todas de tecnología, empresas que hace 50 años ni existían, y las implicaciones que eso tiene en todos los niveles, el político, social, económico, todo, todo, todo. También afecta cómo vas al museo o a qué vas al museo. O sea, si lo que vas a poner en los muros lo puedo ver en las pantallas, ¿para qué voy a ir hasta el museo? Un sitio como el fotomuseo tiene que generar un espacio social. Es lo que tienes tú que ofrecerle a una gente de un grupo y de otro grupo y de otro grupo. Tiene que ser distinta de la que tienes en la red. Piensa tú en un tren que va en movimiento. Y en ese tren que va en movimiento, estamos poniendo las vías en la medida que va el tren. Si tú no ofreces todo un horizonte de nuevas soluciones a la interacción humana, no tienes nada que ofrecer. Pero si tú tienes un bazar y tienes clases de baile y tienes exposiciones y tienes mesas con dominó y un conferencista, con eso estás generando cosas que pudieran ofrecer un repertorio particularmente interesante. Ese es el reto.